Grecia en ruinas y España también. Déjà vu de Argentina 2001. La tremenda crisis económica que están atravesando Grecia y España ya anda metiendo miedo por toda Europa, y mientras se barajan desatinadas políticas de ajuste que podrían traer parálisis en la economía, el viejo continente se parece cada vez más a la Argentina de 2001. Y eso que nosotros teníamos al mando a genios como este. La crisis griega. A su juicio, ¿cuál es el origen de esta crisis? El exceso de gasto. Por lo tanto, sí. Lo que tienen que hacer es un ajuste, y no hay que tenerle miedo a esta palabra. Para adentrarnos en lo que se está viviendo allá, salimos a preguntarles qué onda las vecinas de las hermanas Hipolitakis, y esto es lo que nos respondieron. Λέμε ότι είναι μέτρα άδικα για τους εργαζόμενους, γιατί δεν φταίνε εκείνοι, δεν δημιούργησαν εκείνη την κρίση, και αυτή τη στιγμή θέλουν να πάρουν τα χρήματα από το δάνειο για να τα δώσουν πάλι για να εξοφλήσουν τους τραπεζίτες. Η κατάδεια της χώρας, πέρα από την οικονομική, η ηθική της κατάδεια, για μένα είναι πολύ σοβαρότερο θέμα. Ahora tienen como una trampa ahora los griegos, una trampa, digamos, una encerrona, ¿no? Porque es que no pueden devaluar, esto es lo que conversábamos recién, no pueden establecer una devaluación porque están en el mercado común europeo. Por eso la Unión Europea ya está estudiando a ver si los expulsa, a ver si los contagia. Es impresionante. Es una etapa donde se están planteando excluir a los más débiles. Claro. ¿No? Bueno, es salvaje. Europa tardó mucho. Para salir de esta van a tener que buscar un super especialista que los aconseje. ¿Qué van a hacer los griegos? Y lo que empezamos a hacer nosotros y debimos haber continuado haciendo. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso, ¿eh? Equivalentes a las que se dieron desde fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30, y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30. Llamarlo a Caballo para que te dé consejo en económico es como llamar a Barreda para que te hable cómo tratar a la familia. Es una cosa, excelente ejemplo. Pero la crisis no es solo griega, también llegó a España, y los argentinos que en un momento se habían ido para allá en busca de oportunidades, ahora están volviendo. Y no solo porque extrañan el dulce de leche. Huir de la crisis, una idea que no se detiene. Al contrario, en los últimos días creció el número de personas que hacen cola frente a los consulados de España e Italia. Adiós, patria mía. No tengo ciudadanía y no tengo la posibilidad de tenerla, pero me quiero ir de acá como sea. ¿Por qué? Porque este país no da para más. ¡Ojo con Nacho Guano, muchachos! Que los está esperando en el aeropuerto con una valija llena de reproches. Menor calificación de deuda de España agrava la crisis. Que no vuelvan ahora, ¿eh? Esto es lo que les pasa por escupir para arriba. ¿Y ahora dónde van a emigrar? ¡A Neptuno! ¡Tomá! ¡Qué visionaria Zaira Nara! Se volvió justo a tiempo. ¿Cómo te está yendo en España, Zairita? Muy bien, Juricita, ¿dónde te vas? Las artes de pesos se entregan euros. No, en vez del billete de 2 pesos tenemos los 5 euros. ¡Ah! Igual la cosa no parece tan grave, posta. Si los periodistas españoles se están riendo a carcajadas en la cara de la pobreza. ¡Ah! ¿No me crees? Mira. Yo quiero que demostrar a la España entera que la gente es generosa. A ver. Este hombre lleva aquí pasando frío bastante tiempo. Ahí quiero que lo enseñes, Edu. Está pasando pasta. Y ahora quiero que los atléticos tengan un detalle con él. A ver. Vamos a ir echándole pasta al amigo. Ahí está. A ver los atléticos. Sí, señor. A ver la gente del Atleti, mira. Vamos, a ver, ahí empieza la gente de la Leti, un móvil, pasta, vamos, mira, 5 pavos, métete ahí, Edu, no, ahí, a ver, echa ahí, a ver, la pasta, una bufanda. Que no se la lleven. Una bufanda para el colega. Ahí. Venga, mira, más, venga, pasta de las palmas, ahí, que este hombre sea feliz, joder. Bueno, Carreño, por lo menos va a tener el hombre para ver el partido tranquilito y caliente. Para hablar de números, mejor llamo a algunos que entiendan bien de esto. A ver, acá tengo a Jorge Castro, analista internacional, y a Juan Carr de Red Solidaria. A ver cómo la ven ellos. España ha ingresado en una etapa donde el crecimiento de acá al 2016 va a ser solo de 0,6% anual. La economía argentina en el primer trimestre del año ha crecido por encima del 8%. En el mes de abril ha tenido un crecimiento todavía mayor. Es un crecimiento anualizado que está entre el 9 y el 11% del producto. Y haciendo algún ajuste con la asignación universal, que para mí fue buenísima, porque todo el mundo estuvo de acuerdo también. Sí. 1 en 6 en el mundo, de cada 6 uno tiene hambre. En América Latina, de cada 11 uno tiene hambre. En Argentina, 1 de cada 20
tiene hambre. O sea, la Argentina está dando un combate privado, público, hace años. Y para que vean que esto de la crisis en Europa es un déjà vu de Argentina 2001, atente al archivo. Decidí irme a España por una cuestión lógica del año 2001 de la Argentina, después del corralito. Básicamente me volví porque las cosas no estaban saliendo como se esperaba. Mar de la crisis, una temporada de verano muy floja en Mar del Plata. Sobra lugar en los balnearios y faltan consumidores en los comercios. El mejor arranque de temporada para La Feliz en los últimos 5 años. Los turistas invadieron todo, balnearios, playas públicas y restaurantes donde hubo largas filas para poder comer. Mar de la crisis, una temporada de verano muy floja en Mar del Plata. Aunque la crisis dejó sin vacaciones a muchos argentinos, los que se animaron a pasar unos días de vacaciones en Mar del Plata optaron por cuidar al máximo sus bolsillos. Al parecer la gente se conforma con el sol, el mar, la arena y una viandita para acompañar la jornada de playa. Cuando andamos en la calle la gente no gasta mucho, mira más que nada. Gasolera, gasolera, no hay plata. Un arranque de año espectacular aquí en Mar del Plata con muchísima gente. La mayor cantidad de turistas en los últimos 5 años, alrededor de 220.000 personas. Gasolera, gasolera, no hay plata. Vamos a hablar de este fin de semana largo. Está todo reservado. Los pasajes en avión y en micro, con las tarifas más económicas, ya no quedan. Más de 2 millones de argentinos viajarán por nuestro país, motivados, claro, por el fin de semana largo del Bicentenario. Y ya no quedan pasajes en cama, no hay más boletos en coche cama. Hablamos de un crecimiento de entre un 13 y un 14% aproximado. Pero acá Rossi nos preguntaba, ¿pero cómo? ¿Está todo colapsado? Sí. ¿No es un detalle francamente alentador desde el punto de vista de la economía? ¡Durísimo!